Gabriel Tejo con nosotros, esta noche ya de domingo que se convierte en lunes. Sí, es lunes ya, estamos en el lunes, en la madrugada del lunes, donde bueno, es el campeón de la categoría cuarta, en el torneo de Roma, frente a un Gustavo Pascual, que hoy tal vez lograste vencerlo fácil, pero fácil de decirlo de alguna manera, a ver, a lo que puede ser jugar contra Pascual, ¿no? Tuvimos muchos ventajas iguales, la verdad que hubo muchos puntos muy parejos. Hoy la verdad que la pelota entró, le pude pegar de todos lados. En partidos anteriores que me había ganado, creo que venía 3-1 en el historial, me jugó mucho al revés. Yo vengo mejorando un poquito al revés, así que por ahí lo sorprendí por ese lado y me pude acomodar de derecha para pegarle, que es lo que me sale. Pero a ver, un partido de Gustavo no baja de 2 horas. O sea, no, como que... no. Y hoy, ahorita y media y ya está no, medio. Igual está más directo para jugar, pero la realidad es que los complica porque es un tipo muy inteligente para jugar. Pero cuando la pelota entra, la pelota no, hoy entró mucho, se vio ahí, se te vio, o sea, pegándole, o sea, con buena rosca, buenos tiros, buenos winners, o sea, tiraste varias veces, lo dejaste parado, se notó bastante, o sea, sí. Y con el saque erraste poco, pese a que tuve un par de doble faltas que están filmadas, pero bueno. Sí, estuve mejor, estoy más suelto para jugar, estoy tratando de tirar más el segundo saque, así que eso hace obviamente que haga más doble faltas, pero creo que es parte de la evolución. Bien, pero sí. Bueno, a la larga terminó dando resultado. A la larga termina dando resultado porque por lo menos no me atacan tanto con el segundo. Bueno, bien, entonces Roland Garros, ¿está ahí cerca o no? No, ¿ya perdimos? Roland Garros perdí en cuartos de final. Bueno, estaba viendo a ver cómo estábamos los grandes, ¿qué sí, te queda? Sí, sí. ¿Alguno dando vuelta? Jugué en Australia, llegué a semis, en Roland Garros llegué a cuartos. Bueno, viene Wimbledon. Perdí y ahora viene Wimbledon. Bueno, vamos, sí. Uno grande, hay que llevarse. Hay que tratar. ¿Entendés? Saben que Roma, bueno, no le vamos a restar muy, valor. Hay muy buenos jugadores. Bueno, está Juanpi ahí, está varios ahí dando vuelta sí, de los no, buenos. El mago está jugando un el mago. Román Capo. También. No, hay varios, hay varios. Jugadores. Bueno, hay que aprovechar que Ramoncito está medio a maltraer. Sí, no sé qué le pasó. Alguna lesión, algo que está ahí tratando de solucionar. Pero bueno, hay que empezar a ganar ahora. ¿A quién se lo dedicamos, bueno, Javi? A mi novia, que viene siempre. No, la vi yo, no. Sí, viene, no sé, viene no la conozco. Siempre, está todos los días. Siempre, bueno, alguna que otra vez. Puede saludar, muy bien, así la voy, a mí me gusta. Está siempre, es verdad. Y a mi abuela, que estuvo internada unos días, así que va para ella también. Para ella entonces, bueno, felicitaciones. Y bueno, esperamos que sigan las victorias. Ojalá. Dale, suerte. Muchas gracias. Eso.